Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, Caroline. ¿De dónde sacaste estas habichuelas? Mamá, ¿por qué papá siempre te está golpeando de esa manera? Nena, tu papá es una de las personas más maravillosas de la Tierra. Sabes, todo lo que quiere es solo lo mejor para esta familia, como cualquier hombre. Es que cuando las cosas no le salen bien, y las cosas nunca salen bien como él las quiere, se va acumulando. Y cuando es tanto que ya no puede soportarlo y no sabe qué hacer, se desquita con la persona más cercana a él. Mamá, no está bien. Eres todo lo que tienes. ¿Sabes que eso no está bien? Amor, tal vez no parezca bien, pero soy todo lo que tiene. Y yo entiendo por qué lo hace. Sé lo que siente, Caroline. Debemos apoyarlo. Tú debes apoyarlo. Mamá, todos lo entendemos, pero no tiene por qué desquitarse contigo. Amor, no quiere lastimarnos. No quiere lastimarnos. Déjame decirte algo del hombre que es tu papá. Ese hombre ha sido golpeado y lo maltratan por el color de su piel. Eso no está bien. Tenemos que entender lo que siente. Debemos apoyarlo y debemos estar ahí cuando nos necesite. Ya lo sé, mamá, pero no quiero que te siga lastimando. No te preocupes por mí. No te preocupes, todo va a salir bien. Pero debes recordar que tu papá te ama a ti y a Denise más que a nada en este mundo. Recuérdalo, tienes que recordarlo. Y todo va a salir bien, amor. Te amo, mamá. Linda, también te amo. Te amo y te necesito y tu papá te necesita y todo saldrá bien, amor. No te preocupes por mí. Algún día todo estará bien. Te amo, amor. Está bien. Toma. ¿Puedes revisarlo? Está bien. Claro. No, no sé. Oye, nada Kevin. De ninguna fiesta. ¡Kevin! Espera, estoy decidiendo qué soda quiero. ¡Kevin, ven acá! Ah, dime qué quieres. ¿Ya viste esa chica de allá? ¿Que mire qué? ¡Tiene un trasero increíble! ¡Qué mujer! Renée Thompson. ¡Increíble! Carl Blanks. Lawrence Taylor. Es el tipo de chica para Larry, amor. Me encanta. Se parece mucho a mi exnovia. Es más, ella es mi exnovia. Ah, claro que sí, esa lo no hicimos. Es tu ella fue mía hace tiempo. Esa no lo es tu hicimos exnovia, y nos divertimos Larry. Mucho. Fue genial. Vamos, es demasiado para ti, viejo. Lo que no soporto es verla con quien está. Mira ese sujeto. Es horrible, amigo. No mira qué frente. Creo que lo voy a golpear. Si se acerca hacia acá, voy a acabar con él. Ese hermano feo, ¿qué querrá con ese tonto? Sí, lo golpearé. No quedará nada sí, de él. Sí. De quiero acuerdo, que venga. Te llamaré en un rato. No es tan valiente. ¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Oye, imbécil! Oh, rayos. ¿Estás viendo algo que te gusta o qué? ¿Te gusta algo? ¿Por qué no lo tomas? No dejes que yo te intimide, sé hombre. Tómalo, tómalo si eres tan no, hombre. No tengo nada que ver, amigo. No hacía nada más que platicar aquí. Oye, yo ni siquiera. ¿Me lo estás conozco. Llamando mentiroso? ¿Vas a decirme que no estabas espera, viendo a mi novia? No. ¿Vas a decirme que no lo estabas viendo oye, desde acá? Tranquilízate, Kevin. Dile algo a este hombre antes de que lo golpee. Óyeme, idiota. Va a ser difícil que camines con eso en el trasero, así que te sugiero que lo dejes. Deja eso, Larry. Tranquilo, hermano. Solo estábamos aquí buscando ¿cómo que tranquilo? Nosotros, amigo. ¿Cómo que tranquilo? Si está molestándonos. Así, nada más. Si me ve ahí con mi novia, ¿por qué le falta el respeto, eh? Aguarda. Yo no tuve nada que ver en esto. Estoy harto de esto, Kevin. Sí, hiciste lo mismo en el seafood. Hablas de las mujeres y me metes en problemas. Yo ya no tengo que seguir con esto. Eres mi hermano y te quiero. Pero ya no puedo seguir soportando que me metas en problemas. Oigan, oigan, ya basta, ya basta. No tengo ganas de estos juegos. No tengo ganas. ¿Con cualquiera de ustedes entienden lo que digo? El que seas más alto me da igual. No tengo miedo en las venas, no tengo prisa. Cuando estés listo me avisas. Vamos, y tú también, idiota. Porque eres un vago y tú también, estúpido. ¿Un vago? Sí, un vago. Vamos, amigo, ¿dónde crees que estás, eh? ¿Sabes qué? Podríamos salir ahora mismo. ¿Por qué no vamos afuera y nos golpeamos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Siempre hablas de estar en pro del negro y ahora quieres pelear con ellos. ¿No sabes que todos somos hermanos?
humanos. Oye, ¡no quieres golpear a todos los que solo ves! Estoy hablando. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? De la reunión de ¡oye, Banco oye! X. ¿Qué está pasando ahí? Ya tengo un plan. ¿Qué pasa, Denis? Tengo un plan para salir de aquí. Hablo acerca de ir contra Saladin. Ah, ¿qué dice? ¡Está loco! Vamos, viejo, ¿de qué estás hablando? ¡Ya tengo un plan! Él viene todos los jueves. Ya tengo su itinerario completo. Solo necesitamos un arma y un auto. Dijiste que puedes conseguir un arma, ¿no? Claro, viejo, puedo conseguir 30, 10 para cada uno. ¿Y dijiste que tenías un auto? Sí, podría conseguir un auto. Podría conseguir el arma y un auto. Podría conseguirlo todo, pero no estoy seguro. Confía en mí. Tienes que confiar en mí. Si consigo el auto y el arma, ¿qué tal si tienes que usarla? ¿Crees estar listo para usarla? Sí, yo haré lo que sea necesario. ¿Aceptas hacerlo? Entonces acepto. Si se trata de eso, yo acepto, hermano. Sí. Estoy contigo. De eso estoy hablando. Solo ¿aceptas, amigo? Oye, ¿qué? ¿Podemos conseguir empleo, amigo? Mi tío con su gasolinería, él nos va a ayudar. ¿Qué? Estás con nosotros. Vamos, Larry, no pasará nada. ¿Lo harás? Es todo lo que quiero saber. Lo haré. Lo haré. De acuerdo. Eso es. Tranquila, no sabes todo lo que tengo en mente. Ay, sé lo que imaginas. No es lo que piensas, Primor. Ven, quiero enseñarte algo. Se trata de eso. Eso es por lo que luchamos. ¿De qué estás hablando, Denise? Es el sueño americano, Shirley. Es por lo que mamá y papá trabajaron toda su vida para conseguir. Mis amigos y yo tenemos un plan para ganar dinero. Para que nuestras familias no tengan que vivir como animales. ¿De qué clase de plan hablas? No te lo diré. Lo único que puedo decirte es que no tendremos que preocuparnos por... ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? ¿Que el dinero es la respuesta para todo? ¿Ganarlo rápido? ¿Que resolverá tus problemas? ¿Hay que ganarlo rápido, sí? Sí, hay que ganarlo rápido. Dios. Mientras más rápido sea, más rápido saldremos de Red Hook. Ya hablamos de esto, Shirley. No, vamos, Denise. De lo que hablamos fue de que estudiaras. ¿Recuerdas? Al diablo con eso. ¡Al diablo con eso! ¿Cuánto tiempo me tomaría? 4 o 5 años. No tengo tiempo para eso. Te tomará tanto como tú quieras. Vamos, ¿qué son 4 o 5 años para ti? ¿No ves la diferencia entre tú y los demás hombres? Tienes cerebro en la cabeza, sí, amor. Sí, tienes razón. Tengo cerebro en mi cabeza. Y por eso sé que la respuesta no es esperar. Ya me cansé de todo esto. ¿Crees que yo sí, Sé que no puedes. Mira, sé que quieres ayudar a tu familia. Por tus amigos, por todos, por mí. Pero quieres hacerlo en forma equivocada. Ah, así que estoy equivocado. No hay forma equivocada. No hay forma de equivocarse para salir. ¡Mira eso! ¡Mira allá! ¿Ves eso? ¿Sabes cómo lo hicieron? ¿Crees que lo hicieron todo muy bien? No, ¿sabes cómo lo hicieron? Pisoteando al hombre negro y pisoteando a la familia negra. Y no dejaré que eso me pase a mí. Y no dejaré que le pase a mi familia. Y no dejaré que te pase a ti, Shirley. No quiero que hagas algo estúpido. Vamos, Shirley, actúas como si no me conocieras. ¿Desde cuándo me conoces? Acabas de decir que si tengo cerebro, no haré nada estúpido. Sí, bueno, a veces me asusta, ¿sabes? En serio, no quiero que pases de esa línea, Denise. ¿No quieres que me pase de esa línea? ¿Pero qué? Está bien. ¿De dónde sacaste esas ideas? Pareces una de esas señoras puritanas. Está bien, de acuerdo. Confía en mí, ¿quieres? Mírame. Todo saldrá bien. ¿De acuerdo? Eso espero, Denise. Confía en mí. Y te prometo que no pasaré sobre esa línea. ¿De acuerdo? Sí.